vamos a hacer un pequeño broche que se suele hacer con fieltro, pero yo en esta ocasión no tengo y he utilizado unas bayetas. Como veréis, son bayetas que he comprado en el Mercadona, que te dan un montón por 1 euro, ¿ves? Y queda así de bonito, ¿eh? Vamos a comenzar. Bueno, si se pueden hacer a ojo, pero si no, os podéis hacer de un patrón, ¿veis? Para marcar así, ¿vale? Entonces, yo la voy a hacer de dos capas. Entonces, a la misma medida, corto por aquí. Y tenemos dos. ¿Lo veis? Vale. Pues ahora vamos a doblar esta y esta. Vamos a doblar y las vamos a poner así, ¿eh? Así. ¿Vale? Podemos hacer dos cosas: o bien le damos una puntada con aguja y hilo, o bien lo pegamos con pegamento y dejamos que espere un poquito, que seque, ¿no? Yo en esta ocasión lo voy a hacer con pegamento para que me sea un poquito más rápido, para que vosotros lo podáis ver, ¿vale? Pegaremos así, ¿vale? Mirad, ya las tenemos. Es una flor súper, súper sencilla. Con la ayuda de una tijera nos vamos a dedicar a hacer cortes lo más hasta arriba, pero sin pasarnos, ¿no veis? Más o menos, no hace falta marcarlos, porque aunque salgan un poquito más grandes unos que otros, pues no tiene ninguna importancia. Pero siempre en una misma línea de ancho, y lo vamos a hacer así. Es una manualidad que se puede utilizar para muchísimas cosas. Yo he hecho broches, he hecho algunas flores para casa, y la verdad es que las bayetas estas del Mercadona, pues dan muchísimo juego, son muy bonitas. Ahora, bueno, las hay en otras tiendas, en otros colores. No se deshilacha y te queda muy bien. Y no te tienes que calentar la cabeza que si no lo encuentras, que si no hay, que es más caro, que lo tienes que buscar por internet. Siempre hay que hacer las cosas con cosas que uno tiene en casa y que le son fácil de encontrar. Bueno, esta es que la voy a hacer más pequeñita. ¿Vale? Entonces ahora nos vamos a ayudar del pegamento y vamos a ir envolviendo la flor, ¿veis? Le vamos poniendo unas gotitas de pegamento, siempre por la parte de arriba, y vamos a ir envolviendo, ¿lo veis? ¿Os fijáis? La flor. Vamos a volver a poner el pegamento. Si tenéis la pistola, pues es mucho mejor porque pega más rápido, pero yo se me ha estropeado y, bueno, como quería enseñarosla, pues voy a hacerlo con esto. Así, ¿vale? Entonces, os tenéis que ayudar ahora hasta que pegue bien. Cogéis una gomita pequeña, la ponéis aquí, para que pegue bien el pegamento. Luego esto la quitáis o la dejáis, que tampoco queda mal si la ponéis del mismo color, pero bueno, la pegáis, ¿veis? ¿Vale? Mirad, ya tenemos la flor. Es una preciosa flor, ¿veis? Que sería esta. Qué cosa más sencilla y más bonita de hacer. Luego, yo me he hecho un patrón, he hecho dos hojas, y con este que tengo aquí, pintado primero una se pueden hacer en cualquier color, pero bueno, yo es que he jugado con los dos azules, ¿vale?
Podemos poner una o dos flores. O que sea abundante, porque así os pega mejor. Y dejamos la goma de momento para que peguen bien, ¿ves? Ya tenemos el broche. ¿Lo habéis visto? El broche, yo a este le he puesto unos lacitos que tenía en casa de un cordón, de un zapato. Es un cordón de que venía con unos zapatitos. Pero bueno, se lo podéis poner o no poner. Mira, queda un broche precioso. Mira, un broche muy bonito para lucir. Con el mismo sistema he hecho exactamente igual, lo he cortado igual, he doblado la tela, la he cortado por dos veces y he hecho otro broche. Este totalmente distinto, lo he chafado bien, en vez de que se quede pomposo, lo he chafado bien y le he puesto un botón, le he cosido y queda, mirad, otro precioso broche. Yo las he hecho en este color, pero podría ser en cualquier color, blanco, queda una monada. Y ya para remate final, he cogido los tres colores, las tres bayetas del Mercadona, he puesto una amarilla, una roja y una azul, o rosa, perdón, y las he cortado exactamente igual, las he unido y he sacado una flor muy bonita que sirve también de decoración. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis por aquí en Vero 4 Casa. Paséis de vez en cuando y os iremos enseñando otras manualidades. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Adiós.